Yo pensaba, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y tú? Hola, profe, ¿bien y tú? Muy bien, chicos, estaba viendo un poquito de noticias mientras nos conectábamos. Parece ser que como que ya se va a definir algo en Estados Unidos. ¿Ustedes ya han estado pendiente de eso o tienen muchas tareas para ponerse a pensar en esas cosas? Yo lo estaba viendo mientras almorzaba, profe. Parece ser que ya esta noche como que hay respuesta, ¿no? Y yo sé que, bueno, usted siente la razón, quienes dicen como que no hay que ponerse a botarle tiza a eso, que igual, pues Colombia va a seguir siendo la misma Colombia con uno o con el otro, pero sí de alguna u otra manera nos impacta, impacta los mercados, impacta el dólar, o sea, impacta muchas cosas como esa indecisión, ¿no? Entonces lo peor es definitivamente como no saber. Pues parece ser que esta noche ya... ya hay respuesta, entonces Dios quiera que sí, que ya todo se cierre, porque pereza, sí o no, además, solo hablando de eso en todas las noticias, que pereza. Bueno, entonces ahora sí, volviendo a lo nuestro, entonces tenemos varias cositas para hoy, chicos. Lo primerísimo es que a mí se me olvidó encender la cámara, un segundo. Listo. Entonces, bueno, lo primerísimo es que me están contando por aquí que Laura tiene problemas con su señal de internet. Entonces, permítanme, yo tomo nota. Voy a acomodar por aquí mis cosas. Ah. Listo. Entonces, me comentaban que Laura tiene temas de internet hoy. Y hoy es 6 de noviembre. Sí, porque hace un montón de tiempo no nos veíamos ustedes y yo, ¿cierto? Entonces ya era justo y necesario. Listo, Helen, muchas gracias.
Bueno, chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar el tema de la retroalimentación de las preguntas que tuvieron en el examen hace 8 días. Entonces, primero quiero que ustedes me cuenten cómo les fue en ese examen, chicos. ¿Estaba fácil o estaba muy complicado? Bien, profe, pues estaba ahí. Ni tan difícil ni tan fácil. Ok, entonces, ¿estaba manejable más o menos? Sí, profe. Listo, bueno, me alegra entonces que haya estado manejable, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, si no sabemos todas las respuestas así de una, por lo menos que nos dé la posibilidad como de pensarlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, ya en un segundo ya estoy entrando acá al aula virtual para compartirles la pantalla y que podamos revisar esas preguntas. Entonces, acuérdense, chicos, yo cargo los exámenes al aula virtual, pero por supuesto, pues yo solamente les puedo hacer la retroalimentación de mis preguntas, ¿no? De las que yo soy directamente responsable. Ya de las demás, pues nos toca con cada uno de los profes. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya les voy a compartir. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por acá, chicos? Tenemos... Ah, perdón, yo iba a ir a ver el examen. ¿Para dónde iba? Listo, entonces si no estoy mal, sí son mis primeras, las primeras eran mis preguntas. Entonces, bueno, esta gráfica, chicos, ¿la vimos o no la vimos en clase? ¿Se acuerdan de ella? Sí, profe. Listo. Entonces decía lo siguiente, decía, la siguiente gráfica relaciona el grado de saturación de oxígeno para dos tipos de proteínas en función de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué elemento explica de mejor forma las diferencias entre las dos proteínas evaluadas? Entonces, ¿qué tenemos acá? Eje X, la cantidad de oxígeno disponible, que se los expliqué como la cantidad de alimento que teníamos, ¿verdad? En el eje Y que tenemos, entonces tenemos es el porcentaje de saturación. Entonces, es qué tan ávido por el alimento va a estar cada una de las dos proteínas. Entonces, tenemos la mioglobina y tenemos la hemoglobina. Vamos a ver entonces qué dice acá. Primero, entonces, activación alostérica del grupo hemo, ausencia de CO2, estructura del grupo hemo, inhibición del por sustrato del grupo hemo. Entonces vamos a empezar a descartar. Empezando, ¿el grupo hemo, chicos, es diferente en la mioglobina o en la hemoglobina o son exactamente iguales? O sea, ¿el grupo hemo cambia o el grupo hemo es igual? Diferente. El grupo hemo es el mismo siempre. Entonces, la diferencia entre la mioglobina y el grupo la hemoglobina, no puede ser el grupo hemo porque es que es uno solito. Yo sintetizo el grupo hemo y lo utilizo ya sea para una o para otra proteína. Entonces, esa que está ahí como la C no puede ser. Ausencia de CO2, pues es que resulta que yo tengo CO2 tanto en el músculo cuando se respira y va saliendo de la mitocondria como en la sangre. Entonces el CO2 tampoco puede ser una diferencia porque pues en ambas van a tener que estar en algún momento en contacto con el CO2. Entonces me queda esta, me queda una que se llama activación alostérica del grupo hemo o inhibición por sustrato del grupo hemo. Entonces yo les había explicado algo aquí particular, chicos, y era acerca de la estructura de estas proteínas. Entonces, ¿quién me responde, por ejemplo, en la hemoglobina? ¿Cuántas subunidades hay en esa proteína, chicos? ¿Hay cuatro? Cuatro, muy bien, Andrés, listo. Entonces tenemos 4 subunidades en la hemoglobina. ¿La mioglobina está hecha por varias subunidades o por una sola? ¿Por una sola?
Una sola, muy bien, chicos. Entonces, resulta, yo les había explicado que la hemoglobina es tan lenta porque la hemoglobina, cuando recibe el primer oxígeno, cambia y permite que quede como libre el espacio para el segundo oxígeno. Luego, cuando recibe el segundo, cambia y permite que quede el espacio libre para recibir la tercera. Luego cambia para recibir la cuarta y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que yo les expliqué y les dije, es un impedimento alostérico. ¿Listo? Entonces, para que el grupo hemo de una subunidad pueda recibir el siguiente oxígeno, necesito que haya una activación alostérica por parte de los otros. Por eso es tan lento. ¿Se acuerdan que les dije que la mioglobina era mucho más rápida porque era ella solita, ella se manda sola? Mientras que la hemoglobina, si yo quiero trabajar, necesito que me ayuden. Necesito que me vayan activando, ¿listo? Entonces la respuesta aquí era activación alostérica del grupo M. ¿Listo con esta pregunta, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a ver la siguiente. Entonces esta siguiente era de hueso, ¿no? Y dice, los osteoclastos son células... Uy, acá me equivoqué. No era con, sino son, qué vergüenza. Entonces, los osteoclastos son células multinucleadas que se encargan de ejecutar la reabsorción del hueso en medio ácido. Para la producción de este entorno ácido requiere de la siguiente enzima. ¿Quién se acuerda cuál era esa enzima que utiliza el osteoclasto, chicos? Anhidrasa carbónica. Muy bien. Entonces dijimos, la anhidrasa carbónica la vamos a ver hasta en la sopa, ¿no? Entonces ya la vimos en las células sanguíneas, ya la vimos también acá en el hueso. El otro semestre la vamos a ver en riñón. Entonces para que vean que esa misma enzima aparece y aparece y aparece por todo lado. Listo. La vitamina D, entonces la vitamina D la vimos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué dice acá. La activación de la vitamina D se da en la corteza suprarrenal, eso lo vemos el otro semestre, no se preocupen, pero lo que sí vimos este semestre fue cuál era el efecto que tenía la vitamina D. Entonces dice, esa vitamina D desencadena una respuesta en los enterocitos, ¿se acuerdan que vimos esos diagramas? En términos generales, seleccione la opción que mejor represente dicha respuesta, o sea, ¿qué hace el enterocito cuando está en presencia de la vitamina D? Entonces, ¿qué dice? El calcitriol induce, el calcitriol es la vitamina D, ¿no? Acuérdense. El calcitriol induce la síntesis de este transportador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Induce la síntesis o inhibe la síntesis? ¿Se acuerdan qué hacía este transportador? Ese es el que permite la entrada de calcio por la membrana apical, o sea, cuando viene desde el lumen del intestino hacia el enterocito. ¿Qué hará la vitamina D? ¿Como una síntesis? Induce la síntesis. Es que mira que ambas estamos hablando de síntesis, pero entonces es si la induce o si la inhibe. ¿Tú qué crees? ¿Yo quiero sintetizar más de ese transportador o quiero sintetizar menos de ese transportador? Más, ¿no? Más, muy bien. Entonces, tiene que ser algunas de las que inducen. Entonces, puede ser la A o la C. La B y la D, chao, están mal. Proteínas de unión a calcio, entonces sí. Ah, ok, listo. Entonces, tiene que incrementar. Y luego me dice, incrementa el número de bombas de calcio ATPasa o disminuye el número de bombas calcio ATPasa. Acuérdense que esas bombas calcio ATPasa son las que están en la membrana vasolateral y son las que permiten ya el paso del calcio desde el enterocito hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué creen ustedes? ¿Incrementa o disminuye? ¿Incrementa? Incrementa. Incrementa, porque acuérdense que la función definitivamente de la vitamina D lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de calcio. Entonces, para que se aumente la reabsorción de calcio, la absorción de calcio en el intestino, lo que vamos a necesitar es que haya más entrada desde el lumen intestinal hacia el enterocito, que haya un transporte más rápido del calcio dentro del enterocito y que haya una salida más eficiente del enterocito hacia el torrente sanguíneo. Entonces, aumentar por absolutamente todo lado. ¿Listo? Listo, chicos. Y la última de las mías es la siguiente.
La siguiente figura contiene una representación esquemática simplificada del ciclo de Cori. Complete los números 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con las opciones dadas. Entonces, 1 y 2 corresponden a las estructuras, ¿listo? Al órgano, si se puede decir así. Y los números 3 y 4 corresponden a estas rutas metabólicas. Entonces, el número 1, ¿qué será, chicos? ¿Qué órgano es? El hígado, muy bien. Entonces arrancamos o la B o la D. Entonces el número 2 es el músculo, listo. Entonces B o D. La 3, esta ruta metabólica, ¿cuál es? Pasar de piruvato a glucosa, chicos. ¿Glucólisis? De piruvato a glucosa. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, muy bien. Entonces debería ser la número D. Porque la 4 sí es la glucólisis, ¿no, Clarita? Es así, es pasar de glucosa a piruvato. Entonces debe ser la, el número D. ¿Listo? Y ya, eso era todo. Entonces miren que las mías estaban fáciles, pero eran de pensarlas un poquito, pero estaban realmente sencillas, ¿no? Entonces ya sabemos que pues este semestre las de bioquímica son más poquitas. Entonces pues me toca ponerlos a pensar más, porque ¿cómo así si son poquitas? ¿Listo? Entonces chicos, ¿estamos claros con estas? Decimos que la retroalimentación está terminada, entonces. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Súper. Entonces, bueno, vamos a mirar entonces qué tenemos por acá ya con el tema del tercer corte. Entonces, bienvenidos al tercer corte. Por eso esta semana sí o sí nos tocaba hacer clase, porque si no, imagínense, ya nos llega diciembre y nosotros no hemos empezado todavía con el tercer corte, ¿no? Noviembre es como el mes más cortico porque nadie quiere dejar vivir a noviembre, entonces nos toca apresurarnos. Entonces, bueno, chicos, vamos a arrancar en nuestro sistema nervioso, que es el que nos va a ocupar en este tercer corte. Y yo creo que ustedes ya han visto algo de esto, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las células más importantes del sistema nervioso? O las células, digamos, funcionales del sistema nervioso. Las neuronas. Las neuronas. ¿Y las células de glía? Claro, entonces tenemos varias, por supuesto, incluso vamos a tener por ahí unas que recubran, muy bien, Dianita también. Entonces tenemos varias células, pero digamos las funcionales, funcionales que son las que se van a encargar de transmitir esas señales del sistema nervioso, pues van a ser las neuronas. Entonces, lo que van a ver conmigo es lo siguiente en este corte realmente. Resulta que las neuronas necesitan comunicarse. Ellas no pueden mandar cartas, ellas no pueden hacer llamadas de teléfono. Entonces, de lo que han visto, chicos, ¿cómo se comunican las neuronas entre ellas? Sinapsis. Sinapsis, y esa sinapsis puede ser de dos formas. ¿Cuáles son esas dos estrategias? ¿Todavía no hemos visto eso? Listo, no pasa nada. Entonces, eso es lo que van a ver conmigo. Van a ver la comunicación entre ellas, pero solamente una de esas dos vías o de esos dos mecanismos de comunicación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir arrancando despacito. Entonces, acá tenemos nuestra neurona, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una neurona lo más de linda que va a interactuar y va a efectivamente a formar una sinapsis con una segunda neurona. Entonces, ¿qué son las neuronas? Digamos que una descripción un poco más detallada que simplemente decir que son células del sistema nervioso, pues es decir que son células que son eléctricamente excitables, que son capaces de comunicarse con otras células especializadas, con otras neuronas, o por ejemplo con terminaciones para iniciar ya el movimiento muscular, ¿verdad? Y que esta comunicación, ustedes ya me dicen que se llama sinapsis. Muy bien. Entonces, todos los organismos que sean multicelulares deben tener neuronas, porque es la única manera en la que yo efectivamente voy a poder generar una comunicación o por lo menos un desarrollo para enviar señales. ¿Listo? Vamos a tener diferentes tipos de neuronas. Entonces, por ejemplo, tenemos las neuronas que son sensoriales. ¿Quién me puede decir cuál sería la función de las neuronas sensoriales? ¿Qué se imaginan ustedes? Son las que pues conllevan con los sentidos como el olfato, el tacto, el audio.
Entonces, conllevan con los sentidos, quiere decir es que son las que reciben los estímulos. ¿Listo? Esas son las neuronas sensoriales, son las que van a recibir el estímulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos luz, eso ya es un estímulo, ¿verdad? Entonces, no solamente nos va a permitir ver, las personas invidentes, los animales invidentes, igual pueden sentir algún tipo de estímulo por la luz, ¿verdad? Puede que solamente vean luz o oscuridad, no distinguen formas. Entonces, no es solamente el hecho de ver, sino es recibir el estímulo. Las neuronas sensoriales son aquellas que se encargan de recibir los estímulos. También tenemos las neuronas motores, entonces esas son las que más hemos visto porque fue el tema del corte pasado, ¿cierto? Entonces las neuronas motoras son las que se van a encargar de recibir las señales desde la espina para generar un movimiento, para poder patear un balón, para poder escribir, para poder comer. Y entonces tenemos, por un lado, las sensoriales, por un lado las motoras, y tenemos también las interneuronas, que son las que están en la mitad, las que van a conectar todo con todo para poder formar un circuito en donde yo soy capaz de recibir un estímulo, procesar esa señal y finalmente generar una respuesta. Esa comunicación entre la señal que entra y la acción que sale es la que es ejecutada por las interneuronas. Bueno, entonces son esos tres niveles, las que reciben, las que ejecutan y las que van en el centro conectando absolutamente todo. Bueno, entonces ahora vamos a concentrarnos un poquito más en la estructura de una neurona. Es una neurona típica, ¿no? Ustedes saben que hay varios tipos de neuronas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este cuerpo de la neurona, ¿tiene algún nombre, chicos? Digamos, como esta parte central de la neurona, ¿o no? Sería como la cabeza. Porque... Esta el es núcleo. Lo que nos... ¿Señora? ¿El núcleo? No, el núcleo solamente un pedacito. Acuérdate que eso nos le enseñó la doctora Beatriz, ¿no? El núcleo solamente un organelo que está acá. ¿El soma? El soma, muy bien. Entonces, toda esta parte que parece como el cuerpo, que parece como la cabeza, tiene, digamos, sinónimos, pero el nombre real es el soma. Entonces, vamos a empezar a identificar como esas dos secciones principales. Tenemos el soma. Del soma, entonces, vamos a ver que empiezan a aparecer como algunas pequeñas ramificaciones, ¿cierto? Y esas ramificaciones son las que conocemos como las dendritas. Bueno, entonces esas dendritas pueden ramificarse para formar unas cada vez más pequeñas. Entonces del soma se desprenden las dendritas. Y hay una o dos, eso dependiendo del tipo de neurona, que va a ser como una patica mucho más larga, ¿cierto? Y es este que está acá. ¿Cómo es que se llama esta terminación tan larga? Axón. El axón, muy bien. Entonces tenemos la parte central que se llama el soma, del soma salen varias dendritas y podemos tener uno o más axones que son ese mucho más largo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa, chicos? Las dendritas normalmente son aquellas que van a recibir las señales de otras neuronas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá tenemos otra neurona como en un color verde y miren que el axón de una neurona va a interactuar con las dendritas de la siguiente. Entonces, normalmente estas dendritas son las que van a recibir la señal, ¿listo? La señal entonces va a ser procesada de alguna forma, ya vamos a ver más o menos cómo, en el soma y va a continuar su camino por el axón. ¿Listo? Entonces, esta parte es muy importante que la entendamos porque la sinapsis, que es esa comunicación entre dos neuronas, va a hacer que yo le cambie los nombres a las neuronas. Entonces, vamos a tener una neurona que es presináptica y otra neurona que va a ser postsináptica. ¿Qué quiere decir eso? La neurona que va antes, la que genera la comunicación, va a ser la neurona presináptica. Y la que recibe el mensaje que está después, entonces va a ser la neurona postsináptica. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí más o menos todo claro, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Profe. Muy bien. Entonces, vamos a ir continuando.
Vamos a ver entonces cómo se hace esa comunicación. Ya ustedes me dijeron, se llama sinapsis. La comunicación se va a llamar sinapsis. Entonces hay algo muy importante y es que esa sinapsis vamos a tener dos tipos. Esto por favor anótenlo, chicos. Entonces tenemos dos tipos de comunicación entre las neuronas. La primera, que es una sinapsis netamente eléctrica, que es la que estamos viendo en este diagrama, es la que ustedes ya dominan sin problema porque desde el primer corte se la han pasado hablando con el doctor Edward acerca del potencial de acción. Entonces ustedes ya son absolutamente expertos en cómo se va generando esa comunicación eléctrica, ese cambio en la polaridad, la despolarización de las células. Ustedes eso lo tienen clarísimo. Pero existe una segunda comunicación. La segunda comunicación es la que yo les voy a explicar, que es la sinapsis química. Entonces, la eléctrica, por supuesto, se las dejo para que la vean en fisio, que es esta que estamos viendo acá. Entonces, lo que se va a generar efectivamente es que hay un cambio en la polaridad de la neurona y entonces se va a ir moviendo. Cuando yo lo amplío, deja, se para el video, no sé por qué. Entonces, cuando llega la señal a través de la dendrita y se procesa o simplemente se deja seguir, entonces en el axón vamos a ver que se va cambiando la polaridad y se va moviendo ese cambio o esa despolarización, se va moviendo hasta que llega finalmente a la parte terminal del axón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la comunicación eléctrica, es un cambio en el voltaje que se produce a través de la membrana celular. Y eso ya lo hemos visto. ¿Listo? Entonces, conmigo van a ver la otra comunicación, la comunicación química. Y esa comunicación química, pues, tiene que hacerse, obviamente, a través de sustancias químicas. ¿Cómo se llaman esas sustancias químicas que me permiten hacer sinapsis? Son los que conocemos como neurotransmisores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya pueden ir tomando esa definición para su cuaderno. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que me van a permitir mantener una comunicación entre las neuronas. Entonces, son sustancias químicas que van a permitir la sinapsis. ¿Listo? Entonces, vamos a ir analizando este diagrama que tenemos acá. Entonces, tenemos dos neuronas. La primera va a ser una neurona presináptica. Y la segunda va a ser una neurona postsináptica. Entonces ya sabemos que se llaman así porque una va antes de la señal, o sea, una es la que emite la señal y la otra va después, entonces la otra es la que recibe esa señal. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Ya vamos a ir viendo un poco cada una de las etapas. No se preocupen, este simplemente es como un diagrama general. ¿Qué es lo que pasa? Algo tiene que hacer esta neurona. Pero como sea, ella se va a encargar de sintetizar ese neurotransmisor. Es decir, se va a encargar de crear esa señal química. Entonces ustedes, por ejemplo, si yo les digo las feromonas, chicos, ¿ustedes saben qué son las feromonas? No. ¿No? ¿No te suena, nena? Pues bueno, con olor, creo. Tiene que ver como con el olor. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes me imagino que ven Harry Potter, ¿cierto? Y la saga completa y esas cosas. Entonces, ustedes se han visto Animales Fantásticos, ¿cierto? Me imagino. El colmo que no nos veamos esa película. En la primera de Animales Fantásticos hay un animal que se le escapa, Newt. Hay una criatura que se le escapa que es como un rinoceronte, pero es raro, pues obviamente es un animal mágico, ¿no? Que tiene como que el cuernito le alumbra, ¿sí? Que brilla. ¿Sí han visto esa parte, chicos, cuando quiere capturar a ese rinoceronte? No, profe. ¿Ustedes no saben eso? No puede ser que el profe sea más ñoña que ustedes viendo esas películas. No puede ser. Dios santo, tenemos que programar tarde películas. No puede ser que ustedes no se vean eso. ¿Alguien aquí de verdad se veía esa película o ningunísimo? No puede ser, chicos. Estoy que lloro de la tristeza. Pero bueno, entonces vamos a buscar otro ejemplo de algo que de pronto sí hayan visto. Todos en nuestra vida en algún momento hemos usado algún perfume o alguna loción, ¿cierto?
Hay quienes definitivamente se bañan en loción. O, bueno, listo, Angie sí me entendió, pero entonces para Angie, piensa en la manera como ellos capturaban a esa criatura. Lo hicieron a través de feromonas, bueno, a través de esos olores. Pero entonces ya les explico para que todos me entiendan. Todos aquí hemos utilizado lociones en algún momento. Entonces, las niñas, pues solemos utilizar a veces unas lociones como más dulces, ¿cierto? Más frutales. Mientras que los niños utilizan normalmente lociones más maderables, con olores de madera. Eso es absolutamente normal. Pero yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que, digamos, si pasa un chico con una loción que huela delicioso, es absolutamente imposible que yo no voltee la vista. O sea, nosotros tenemos un sentido del olfato que, si bien es subdesarrollado en comparación con otras especies animales, pues funciona y funciona bien. Y además tenemos una gran ventaja. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, chicos, pero que sentimos un olor, por ejemplo, tal loción. Uy, este amigo mío utilizaba esa loción, o mi exnovio utilizaba esa loción, o mi papá utilizaba esa loción. E inmediatamente les llega el recuerdo de esa persona. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado, chicos? Sí, claro, profe. Sí, profe. Sí, ¿por qué pasa eso? Porque este es uno de los, este es el sentido que se desarrolla más primitivamente. Entonces, inmediatamente se conecta con la parte del cerebro donde está la memoria. Entonces, el olfato es un sentido tan poderoso porque inmediatamente nos evoca recuerdos, cosa que no pasa con el oído, cosa que no pasa con el tacto. O sea, yo toco algo y yo no voy a decir, ay, cuando yo tenía 2 años, este fue el primer juguete que tuve y se sentía igual. No, no decimos eso, pero sí lo hacemos con el olfato. Entonces, ¿qué va a suceder? Las feromonas son algunas sustancias químicas volátiles. ¿Qué quiere decir que sean volátiles? Pues que son capaces de volar por el aire literal, y si vuelan por el aire son capaces de llegar a mi nariz. Entonces, esas feromonas yo las puedo oler. Y cuando somos, digamos, chicas normalmente, tenemos el gusto dirigido hacia las feromonas que producen los hombres. Entonces, nos gusta el olor a hombre y nos gusta, pues no cuando es hombre sucio, ¿no? Hombre limpio, no hombre que acaba de jugar fútbol y no se baña, guacal, ¿no? Hombres que huelan rico. O lociones que tengan feromonas de hombre. Y lo mismo pasa con ustedes. Entonces, a ustedes no les gustarán todas las lociones de mujeres. Hay algunos que les encanta la mandarina, está súper dulce. Hay otros que no. Pero en fin, lo mismo, pasa una chica con un perfume que huela muy rico y es imposible no voltear a mirar porque es que las feromonas actúan de esa forma. Entonces, sobre todo en las especies animales los vemos en los ciclos reproductivos. Entonces, en la película que les digo que tienen que verse, Animales Fantásticos, es el colmo que ustedes siendo tan animalistas no se hayan visto esas películas, son muy buenas. Así es como capturan al rinoceronte. Entonces resulta que es una rinoceronte hembra y la única forma de atraer su atención es utilizando feromonas del macho de esa especie y haciéndole el baile de la conquista. Entonces ella inmediatamente siente el olor e inmediatamente se siente atraída y hace caso y pues se deja recapturar. ¿Listo? Entonces, esa comunicación química es supremamente importante para nosotros. No nos damos cuenta. Obviamente, nadie nos dice, hey, te estoy lanzando feromonas para ver si me paras bolas. No, es una comunicación supremamente sutil, pero de que existe, existe. Entonces, cuando ustedes estén, por ejemplo, en una tienda de químicos, pónganle cuidado a eso. Nos venden feromonas para, por ejemplo, adicionarle al perfume, funciona. Esa comunicación química, claro que funciona. ¿Listo? Entonces, era simplemente como un ejemplo para que viéramos que esto sí sirve, sí funciona. Entonces, lo que tenemos acá es que esta neurona presináptica, como sea, genera esa sustancia química que le va a permitir comunicarse. ¿Comunicarse con quién? Pues comunicarse con la vecina. Entonces, en este caso tenemos una sustancia química, un neurotransmisor que se llama el glutamato. Este, yo ya se los había explicado el semestre pasado, pero pues yo sé que nosotros en vacaciones hacemos lavado mental, no se preocupe. El glutamato es un aminoácido. O sea que algo tan pequeñito como un aminoácido
algo que ya habíamos visto el semestre pasado de que ustedes dominaban perfectamente, va a volver a ser súper importante para nosotros ahora porque es una manera de comunicación química entre las neuronas. Bueno, entonces la primera neurona produce ese glutamato y el glutamato viaja hacia la siguiente neurona, en donde vamos a encontrar algunos receptores. Esos receptores, si son correspondientes con este neurotransmisor, van a recibirlo y van a generar una respuesta en la neurona postsináptica. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia. Podemos tener una comunicación netamente eléctrica, una sinapsis eléctrica entre dos neuronas, que es a través del movimiento de ese potencial de acción que van a tener las neuronas, pero también podemos llegar a tener una comunicación química entre neuronas que se basa en la síntesis y en la respuesta ocasionada por los neurotransmisores. ¿Listo? Hasta aquí, ¿estamos claros, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hablemos de algunos de los neurotransmisores. Ahorita vamos a ver una clasificación muchísimo más detallada, pero quiero que se fijen en esta palabra. Es un endocannabinoide. Esta parte, sobre todo el cannabinoide, ¿a qué le suena, chicos? ¿Cannabis? Cannabis. ¿Y qué es el cannabis? Marihuana, profe. Ah, la marihuana. Entonces, resulta que esto es absolutamente cierto. Existen muchísimas sustancias que pueden ser producidas por los animales, como los neurotransmisores, pero también existen muchísimas sustancias que son producidas por las plantas, ¿cierto? Son fitoactivos que vienen de una planta y que van a tener acciones como neurotransmisores. Entonces, eso es lo que vemos cuando, ya sea de uso recreativo o ya sea de uso medicinal, cuando utilizamos este tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poquito también de los opiáceos, del opio. Vamos a hablar un poquito del cannabis, pero eso sí, digamos, es un tema que yo siempre incluyo en esta clase, pues porque es necesario que lo sepamos. A ver, vivimos en Colombia. ¿Cómo vamos a saber de cannabis si es un producto nacional? O sea, así como sabemos que en Colombia se produce café, pues desafortunadamente también tenemos que hablar tanto del cannabis como de la coca. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a entender cuál es la diferencia entre el cannabis que compramos de uso terapéutico y el cannabis que, pues no sé, espero que no, pero sabemos que sí pasa, que nos pueden vender en la esquina de la casa, que es microtráfico y pues que ese no tiene ningún tema científico, sino que es simplemente puro y físico negocio. Entonces vamos a ver un poquito de esas cosas para que se den cuenta que tenemos neurotransmisores en todo lado, no solo aminoácidos, sino por ejemplo en una planta, ¿listo? Cuando nos tomemos un café vamos a estar consumiendo neurotransmisores, cuando nos comamos un chocolate vamos a estar consumiendo neurotransmisores, cuando nos tomemos un té o si vamos a Argentina, ¿cómo se llama la bebida que toman los argentinos todo el tiempo, chicos? Mate. El mate. A mí me parece la cosa más horrible y además que les mancha los dientes, ¿no? Argentino que se respete tiene esos dientes inmundos, pero a ellos les fascina. El mate, el té, el chocolate y el café comparten unos mismos neurotransmisores. Entonces es la misma cosa. Aquí tomamos tinto, allá toman mate, en la India toman té, pero todos buscamos lo mismo, trabarnos a punta de neurotransmisores. ¿Listo? Entonces todo eso lo vamos a aprender. Pero quiero que veamos acá una diferencia más antes de pasarme a la siguiente diapositiva. ¿Se acuerdan de estas dos primeras neuronas, cierto? Estas dos neuronas están teniendo una sinapsis eléctrica. Créanme, esto tiene que ser una sinapsis eléctrica. Mientras que estas que están aquí están teniendo una sinapsis química. ¿Qué observan ustedes de diferencia en la posición de las neuronas o en la distribución de las neuronas? Miren estas. ¿Cómo las ven? ¿Separadas o pegaditas? Muy pegadas. Muy pegadas.
Entonces, esa es la principal diferencia y por favor necesito que lo anoten, chicos. Exactamente, la unión que están ahí bien pegaditas. Si yo quiero que haya una sinapsis eléctrica, tengo que garantizar que las neuronas están pegaditas. Es la única forma. Porque es como si yo quiero que me coja la corriente. A mí no me puede coger la corriente si yo pongo, yo qué sé, digamos que aquí está la toma de la corriente y yo pongo mi dedo aquí. La corriente no va a viajar milagrosamente hasta mi dedo, es imposible. La única manera de que me coja la corriente es que yo vaya y meta el dedo allá. Tiene que haber un contacto, tienen que estar íntimamente cerca. Mientras que con las feromonas, yo les dije, yo no tengo que estar tocando a todas las chicas del salón o a todos los chicos del salón, no, yo simplemente entro al salón y puedo sentir los olores. Entonces me doy cuenta quién jugó fútbol y no se bañó, guácale. O me doy cuenta quién cambió de loción. Mi memoria está súper, súper, súper conectada a mi olfato. Entonces yo me doy cuenta cuando las personas cambian de loción, por ejemplo. Y eso es bonito, ¿no? Que uno llegue y lo saluden. Oye, cambiaste de perfume. Uno se siente importante porque, oye, se están fijando en mí. Chévere. Eso es porque nuestro olfato está muy pegado a la memoria. Entonces ya aprendimos esto, ¿no? La comunicación química puede viajar más lejos. Las sustancias químicas sí pueden llegar hasta neuronas que están un poco más lejanas. Entonces ahora sí ya vamos a dejar como esos diagramas tan tiernos y vamos a empezar a concentrarnos en lo que es la comunicación química. Mucho cuidado con esto, chicos. De esto ya casi que esto es pregunta parcial. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son las etapas que se deben cumplir para que efectivamente podamos tener una sinapsis química? Entonces, por supuesto, vamos a arrancar en la neurona presináptica, pues porque si no, no habría ninguna sinapsis, ¿no? Entonces, lo primero es que tiene que haber un potencial de acción. Entonces, esta neurona no puede simplemente arrancar a sintetizar neurotransmisores porque le pareció muy divertido. No, tiene que haber alguna señal. Entonces, esa señal es el potencial de acción que viene. ¿Por qué? Pues puede ser que haya una neurona sensorial que esté recibiendo una señal. Entonces, sintió frío, o sintió luz, o sintió calor, o alguna cosa. ¿Listo? Entonces, la neurona sensitiva sintió algo y generó una respuesta. Entonces, esa respuesta va llegando acá a esta neurona presináptica a través de un potencial de acción. Entonces, acuérdense, ese potencial de acción llega por las dendritas, que son las que reciben la señal, pasa por el soma y empieza a viajar por el axón. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Acá ya estamos viendo el terminal del axón. El último pedacito acá de este axón, eso es lo que estoy viendo acá. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Miremos la segunda etapa. Resulta que aquí, estas que tenemos acá son algunas vesículas. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de una vesícula en una célula, chicos? Empaquetar algo. Como guardar, empaquetar, ¿y qué más? Las vesículas hacen parte de la que, ¿de la absorción o de la excreción o de qué? De la excreción. De la excreción, muy bien. Entonces hacen parte de ese sistema excretor de que tienen las células para sacar moléculas grandes o moléculas pequeñas, bueno, para sacar cosas de la célula. También pueden a veces funcionar para recibir algo, ¿cierto? Endocitosis, bueno, en fin. Pero aquí entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta célula, la célula presináptica, ya sintetizó su neurotransmisor, ya lo tiene. Entonces viene y lo empaca en unas vesículas, lo guarda ahí, porque uno no sabe qué tal yo necesite de urgencia un montón de feromonas para conquistar lo que sea. Necesito tener esos neurotransmisores ahí guardaditos. Entonces, una vez están guardaditos ya en las vesículas, vamos al segundo punto. Entonces, resulta que nosotros tenemos aquí unos canales. Estos canales son canales dependientes de calcio. Entonces resulta que cuando llega por acá el potencial de acción, vamos a generar que estos canales que son dependientes de calcio se abran y nos van a permitir la entrada del calcio hacia el interior de esa neurona presináptica. ¿Listo? Entonces entra el calcio por medio de estos canales de calcio y tiene una
consecuencia muy importante, y es que todas estas vesículas van a estar listas para liberar su contenido. ¿Y cómo van a liberar su contenido? Ojo, la membrana que recubre la vesícula se va a fusionar con la membrana celular de la neurona, generando que pueda haber esta salida del neurotransmisor. ¿Listo? Entonces les repito eso. Viene el potencial de acción porque viene de una neurona anterior, no me interesa. Ese potencial de acción va bajando y se genera la apertura de los canales de calcio. El calcio ingresa entonces a la neurona presináptica y la consecuencia inmediata es que las membranas que recubren las vesículas donde está almacenado el neurotransmisor se van a fusionar con la membrana celular de la neurona, generando entonces la salida del neurotransmisor de la vesícula hacia este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Este espacio se llama el espacio sináptico, pues porque es donde va a ocurrir efectivamente la comunicación interneuronal o la sinapsis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces ahí lo que hicimos fue hacer la exocitosis del neurotransmisor. Entonces ya ahora centrémonos en qué le pasa, qué pasa en ese espacio sináptico. Entonces resulta que tenemos por aquí nuestra célula postsináptica, ¿no? Acuérdense que puede ser una neurona, puede ser una célula muscular también. Acá tenemos la célula postsináptica. Y esta célula postsináptica va a tener... Diego, acuérdate que las... Resulta que la comunicación química, la sinapsis química, no necesita que las células estén pegadas. Esa es la gran ventaja de esa sinapsis química. Entonces, lo que tú necesitas para que realmente se haga la liberación del neurotransmisor es que se fusione la membrana de la vesícula con la membrana celular. No es que se fusionen las dos membranas de las dos neuronas, no. Lo que se va a fusionar es la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona presináptica. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Listo, listo, don Diego. Entonces, seguimos mirando qué pasa en el espacio sináptico. Entonces, estos neurotransmisores que ya salieron de la primera célula van a interactuar con los receptores que tenemos presentes en la segunda célula. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este neurotransmisor se difunde hacia el receptor y este receptor va a generar alguna diferente respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué puede pasar acá. Primero, el neurotransmisor es esta pepita verde, ¿no? Y aquí ya estamos en la neurona postsináptica. Entonces, se puede unir, por ejemplo, a un canal de iones y generar entonces el movimiento de iones. Este movimiento de iones va a generar entonces un cambio en el potencial de la neurona, o sea que va a hacer que continúe la respuesta. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo genero que haya un movimiento de iones a través de esos canales en la neurona postsináptica, voy a generar que la llamada siga, que la llamada continúe. Estoy llamando cada vez a más y más neuronas. ¿Listo? Entonces, así es como se van a comunicar las neuronas. Pero resulta, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un experimento. Cuando ustedes tienen que estudiar, tienen que trasnochar, pues porque cuando uno está en la universidad, pues tiene que trasnochar un montón de veces. ¿Qué se toman ustedes para trasnochar, chicos, para que no les coja el sueño? Tinto o café. ¿Tinto? A ti te funciona el tinto, muy bien. ¿Qué consumen de pronto alguien más? Coca-Cola con ¿qué es eso, Diego? Por favor, súmerse cómo sigue viviendo después de ese montón de cosas. No, hay que quererse un poquito. Dios, por Dios, ya la Coca-Cola es mala, pero le pones Monster, ya no, no. Entonces, bueno, hay quienes toman Coca-Cola porque resulta que la Coca-Cola, además de un montón de azúcar, ¿qué más tiene la Coca-Cola, chicos, además de azúcar? Yo creo que... ¿Cafeína? Cafeína, muy bien. Entonces, si yo me tomo una Coca-Cola, pues es como si estuviera también tomando tinto. No sé si ustedes probaron, el año pasado salió, la verdad no sé si todavía existe, pero yo tomé el año pasado una vez, una Coca-Cola café. ¿La probaron?
Yo sí, profe. Sí, profe. Qué cosa tan deliciosa. Miren, a mí no me gustan las gaseosas, pero por esa cosa yo podría volverme adicta. Yo de verdad les juro que yo no tomo gaseosa nunca. O sea, cuando voy a cine y eso, pues porque es que no hay más. Pero qué cosa tan rica. Y eso sí, no sé si se dieron cuenta, ¿cómo era el envase de la Coca-Cola café? ¿Era igual de grande que los demás o era más pequeño? Más pequeño. Súper pequeñito, porque la cantidad de cafeína sería extremadamente alta. Entonces hay un riesgo. Resulta que la cafeína efectivamente pues nos va a activar. Es un neuro... tiene unas consecuencias en el sistema nervioso. Lo vamos a dejar así porque lo vamos a explicar la próxima clase. Entonces, cuando yo me tomo un tinto, la primera vez en la vida, les voy a contar una historia muy chistosa. Yo una vez, es súper cortica, yo una vez estaba trabajando en una empresa y me mandaron de niñera a cuidar a una experta que era una señora de la China. Entonces la señora, teníamos que ir a Cali a un viaje y pues la señora hablaba chino y hablaba, bueno, mandarín y hablaba inglés, pero pues cero español. Entonces imagínense a la pobre señora en Cali una semana sin hablar español, pues no. Entonces me mandaron a mí de niñera. Yo de mandarín cero, pero pues hablábamos en inglés. Entonces la señora, yo tenía que sacarla a comer todos los días, llevarla a almorzar todos los días, estar con ella todo el tiempo, trabajando. Y una noche salimos a un lugar... Y nos, me dijeron, yo le pregunté a la chica que cuál era la especialidad de ese lugar y me dijo, miren, no es por nada, pero nuestra malteada de café es la mejor malteada de café que usted va a encontrar en Cali. Yo dije, pues, probémosla. La malteada era divina y la señora se antojó y dijo, yo quiero una igual. Bueno, yo la dejé en su hotel, yo me fui al mío. Cuando llegué por la mañana por ella, esa señora tenía una cara... terrible, o sea, las ojeras, pues, y súper blanca, obviamente, y las ojeras hasta el piso. Yo le pregunté qué le pasaba, que estaba enferma, y me dijo que por haberse tomado una malteada de café a las 6 de la tarde, no había podido dormir absolutamente nada en toda la noche. ¿Y ustedes qué creen que me pasó a mí? ¿Creen que la malteada de café me hizo algo a mí? ¿Que ustedes creen que yo no dormí por eso? ¿Qué creen ustedes? ¿No dormí normal? Obviamente a nosotros no nos hace nada. Yo me tomo un tinto para acostarme a dormir y duermo plácidamente, con dulces sueños y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Recuerden que los animales nos adaptamos a las condiciones ambientales en las que vivimos. Nosotros somos los mismos seres humanos que viven en Canadá. O sea, genéticamente no somos muy diferentes, ¿cierto? Pues ellos son más altos, más monos, pero genéticamente son la misma cosa. Somos la misma cosa. ¿Y ustedes creen que nosotros nos aguantamos un invierno de esa cantidad de frío que se aguantan esa gente? No, pero es que ellos nacieron allá y están adaptados a las condiciones ambientales. Entonces lo mismo pasa. Cuando yo empecé la universidad, probablemente el tinto me funcionaba para dejar de dormir. Ahora, olvídense, yo me tomo un tinto y me acuesto y me arropo divinamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Cuando nosotros vamos a tener este tipo de respuestas que tienen, digamos, las neuronas o las células de nuestro cuerpo a una comunicación química, debemos garantizar, que efectivamente vaya a haber una respuesta. Entonces, si a mí ya no me funciona el tinto, no tengo que ponerme a hacer mezclas. Yo he visto gente que toma tinto con Coca-Cola. Guácale, o sea, eso sí debe ser horrible porque imagínense uno mezclarlo así, eso es una gastritis fija. Entonces, ¿qué les recomiendo, chicos? Si ya el tinto no les funciona, ¿saben yo qué hacía al final de la universidad? Me comía una latica o un tubo de leche condensada. Y antes de ponerme a estudiar, hacía por ahí unas flexiones, unas sentadillas, alguna cosa, para obligar a mi cuerpo a que pensara, uy, esta vieja va a entrenar, entonces tenemos que ponernos activos. Y además, como me acababa de comer un montón de lecherita, una latica de lecherita pequeña es suficiente. Con eso ustedes ya tienen el azúcar suficiente y ya su cuerpo se activó porque hicieron 15 minutos de flexiones. Y ya con eso están listos para trasnochar toda la noche. Bueno, entonces no se pongan a jugar mezclando cosas, haciendo revueltos, no. Vayan a la fija, azúcar, un poquito de ejercicio y listo. Quedan listos para trasnochar toda la noche. Bueno, eso sí es un consejo ahí para la vida. Eso, muy bien, Clara. Eso es lo que hay que hacer. O si no, sí, pobre Diego, qué pecado esas mezclas, que Gatorade con Red Bull. Wow. No, Diego, ¿qué es eso? No te tomas esas vainas.
Si quieren, cómanse un bocadillo, es hasta más saludable. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya vimos que, no, ¿qué es eso? Nos tomamos el tinto y a algunos les funciona, a algunos no les funciona. Pero a los que sí les funciona el tinto, chicos, ¿el efecto les dura para siempre o el efecto se acaba en algún momento? No, profe, el efecto se termina. El efecto se termina porque resulta que mi cuerpo metaboliza eso y continúa con su vida. Lo mismo sucede acá. Entonces, estos neurotransmisores que se produjeron en la primera neurona no van a quedar activos para siempre. No puede ser así, porque entonces yo estaría todo el tiempo despierta o estaría todo el tiempo dormida, no. Entonces, ¿qué pasa? En esa neurona, los neurotransmisores que salieron de esa neurona presináptica pueden seguir dos caminos. Primer camino, puede ser que sean reabsorbidos por la neurona que los había liberado. Entonces, ¿dónde está mi mouse? Es esto que vemos acá. Esta es la reabsorción de ese neurotransmisor. Entonces, yo ya lo usé, ya tuvo el efecto que yo quería que tuviera en la siguiente neurona. No lo voy a dejar ahí para siempre, sino que lo puedo reabsorber. Esa es una. La otra es que ese neurotransmisor, para que no siga activo toda la vida, voy a poner por aquí una enzima que lo degrade, que lo rompa, que lo destruya, para que no quede todo en la vida. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo con la cafeína? La destruye o la convierte en otros metabolitos, ¿listo? Y la tercera forma para deshacerme de ese neurotransmisor que ya no lo necesito más es simplemente difundirlo, o sea, sacarlo de ahí y llevarlo a otros tejidos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la orina? Entonces nosotros ya la cafeína hizo lo que tenía que hacer, ya nos mantuvo despiertos durante el parcial. Entonces después del parcial yo voy al baño y orino la cafeína. Bueno, entonces esto, chicos, es súper importante que nosotros podamos entender que no es solamente producir el neurotransmisor y que genere una respuesta, sino que nuestro cuerpo también tiene que ser capaz de modular la velocidad con la cual lo reabsorbe, la neurona presináptica lo reabsorbe, o cómo lo degradamos o cómo lo difundimos. ¿Listo? Entonces, esto mismo, así como ocurre con los neurotransmisores, ocurre, por ejemplo, con las drogas. Entonces, cuando ustedes han visto en el noticiero, por ejemplo, una nota de dopaje que dice que un deportista se dopó, ¿es porque le sacan una muestra de qué? Para darse cuenta que se había dopado. ¿Le quitan una pierna para ver si tenía drogas en la pierna o cómo? ¿Por sangre, profe? ¿Señor? ¿Por muestras de sangre o de orina? Orina. Pero entonces resulta que en la orina normalmente nosotros no encontramos ahí el cannabis completico, o no encontramos la coca, o no encontramos los ácidos, bueno, las 50.000 drogas que existen, no. Sino que encontramos metabolitos, o sea, sustancias que fueron producidas por la degradación y por el metabolismo de esa primera droga. ¿Listo? Entonces, lo normal es que sea por un examen de orina. Entonces, cuando estamos viendo el Tour de Francia o lo que sea, a los jugadores o a los deportistas les van pidiendo regularmente orine aquí y lo marcan y le ponen una muestra y una contramuestra, entonces son dos y se analizan y si sale positiva una, entonces analizan la otra para garantizar que sí, usted se estaba dopando y bueno, lo que sea. Pero entonces, cuando vemos CSI, yo me imagino que ustedes también deben ver CSI de vez en cuando, supongamos que ya la persona llevaba muerta un tiempito, entonces de orina, pues no, ni modo. Entonces ahí sí van a sangre a ver qué quedó en sangre, porque es que en sangre es más difícil de ver. Y si no saben en dónde se puede ver, en el cabello. Entonces le arrancan los cabellos y analizan el folículo piloso y ahí sigue saliendo. Entonces miren que cuando yo me drogo, pues que espero que no sea en este caso, ¿cierto? Pero cuando una persona se droga, las consecuencias quedan a largo plazo. No es solamente que tuvieron el subidón durante la fiesta y les duró 2 o 3 horas o 4 horas, no sé, sino que hasta que no salga completamente de mi sistema, hasta que yo no orine la suficiente cantidad de veces, lo sigo viendo en la sangre y lo sigo viendo en el cabello, ¿listo? Entonces eso es importante que lo sepamos, chicos.
Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la clasificación general de los neurotransmisores. ¿Cómo los podemos clasificar? La primera es por el tamaño, así de sencillo. Entonces, vamos a tener los neurotransmisores pequeños, que son las moléculas más pequeñitas, en donde vamos a encontrar aminoácidos y derivados de aminoácidos. Y también vamos a encontrar los neurotransmisores grandes. Entonces, es fácil. Pequeños y grandes, fin de la historia. Los pequeños, ya les dije, aminoácidos, derivados de aminoácidos, es como lo más común, pero vamos a ver otro como este gas, que es el óxido nítrico. Y también vamos a ver los grandotes. Los grandotes suelen ser péptidos. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda los péptidos qué son? ¿Qué es un péptido, chicos? Es cuando el ARN se sintetiza, creo que era. No, la síntesis de péptidos viene desde la ARN. Pero un péptido, ¿qué es? Si yo les dijera, ¿un péptido es un carbohidrato? ¿O qué es un péptido? Una proteína. Ah, una proteína, muy bien. Entonces, este simplemente es un nombre muy elegante para decir proteína. Lo que pasa es que los péptidos que son neurotransmisores son chiquitos, entonces no nos gusta mucho decirle proteína porque son pequeños en comparación con otras proteínas, ¿listo? Pero entonces los péptidos, vamos a ver acá unos ejemplos, pues van a estar hechos de muchos aminoácidos. Entonces, mientras acá en los neurotransmisores pequeños tenemos un aminoácido, el glutamato. Acá en los grandes vamos a tener péptidos que pueden tener 50 aminoácidos. Entonces, bueno, sí es diferente, no es lo mismo tener uno que tener 50. ¿Listo? Eso es lo primerísimo que entendamos. Neurotransmisores pequeños y grandes. Entonces, vamos a hablar acerca de una clasificación un poquito más detallada, ya no solamente por el tamaño. Entonces tenemos un grupo de neurotransmisores muy importantes que se llaman las monoaminas, ¿listo? Entonces las monoaminas pues se llaman así porque ¿qué? Tienen aminas, pero ¿cuántas aminas creen que tienen ustedes? Miren, ¿cuántas deben tener? Una. Una, muy bien, pues se llaman monoaminas. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, tenemos a la señorita acetilcolina. ¿Esa la habíamos visto antes o no, chicos? ¿Nunca jamás en la vida? Acetilcolina. Sí, creo que sí. Esa ya la habíamos visto, ¿cierto? Ya la habíamos mencionado. Resulta que la colina es una sustancia muy importante que habíamos visto en la membrana celular por allá hace un montón de tiempo. Entonces, la acetilcolina es importante para nosotros. Ustedes ya la mencionaron con el doctor Eduard en el corte anterior. Entonces, ahora sí vamos como a empezar a entender un poquito, ¿de dónde rayos viene la acetilcolina? Entonces, la acetilcolina es una monoamina, es un neurotransmisor. Miren, acá tenemos un grupo ácido, por acá muy bonito, y acá tenemos entonces la amina. Tenemos otras como la serotonina, que esa probablemente la habrán escuchado también antes. Entonces acá ya tenemos un benceno, tenemos un ciclo, y aquí es donde tenemos nitrógeno y acá tenemos la amina. Y también tenemos una que se llama la histamina. Miren. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la histamina, chicos? Sí, que es un vasodilatador, creo. Entonces no, resulta que nosotros tomamos antihistamínicos. ¿Qué es? A ver, les voy a dar una pista. La loratadina es un antihistamínico. ¿Yo cuando tomo loratadina? Por una alergia. ¿Por alergias? Muy bien. Exacto. Entonces, yo me acuerdo porque es que eso lo vimos. Hace un semestre, cuando estábamos viendo las células del sistema circulatorio, vimos los glóbulos blancos, ¿cierto? Y había unos glóbulos blancos que en particular eran productores de histamina. Y dijimos, ese tipo de glóbulos blancos, de células blancas, están encargadas de controlar y mediar la respuesta a las alergias. Entonces, la histamina es esa sustancia que producen esas células normalmente y que activa toda la respuesta alérgica. Entonces, la loratadina lo que hace es que bloquea esa respuesta alérgica porque bloquea la histamina. ¿Listo? Loratadina, cetiricina, todas esas amigas, todas son antihistamínicas. Muy bien. Entonces, miren que ya vamos como conectando ideas. Todos estos son neurotransmisores monoaminas. Son pequeñitas, miren. Son moléculas que yo puedo pintar, son pequeñas.
Vamos a hablar ahora también de los aminoácidos. Ya vimos que el glutamato era un neurotransmisor y nos acordamos, ah, sí, eso estaba en el listado de los aminoácidos que nos dio la profe por allá como la tercera semana de clase el semestre pasado. Entonces, aquí vamos a concentrarnos un momentico en este dibujo. Este es el ácido glutámico, o sea, así es como aparece en los libros. Entonces, acuérdense, acá tenemos nuestro, el carbono del ácido, acá vamos a tener otro, un segundo ácido, bueno, espérenme, yo lo pinto como más clarito. Si ustedes se acuerdan, se llama aminoácido, ¿verdad? ¿Por qué se llama aminoácido? Porque pintábamos primero el amino, luego pintábamos el carbono alfa, que es esta esquinita que está acá, y luego pintábamos el ácido, ¿no? Entonces, esta es, digamos, como la base central del aminoácido, amino, carbono alfa y el ácido. Pero resulta que el ácido glutámico tiene este radical que termina en ácido, ¿listo? Entonces, así es como lo pintamos en el libro. Pero, ¿qué pasa? Que en condiciones fisiológicas, eso lo habíamos visto, estos ácidos se pierden, estos protones se pierden, se liberan. Entonces, así es como realmente lo encontramos en el cuerpo. ¿Listo? En condiciones fisiológicas no vamos a tener esta estructura de ácido glutámico, sino que le vamos a llamar glutamato. Entonces el glutamato sí es el mismo ácido glutámico, lo que pasa es que está desprotonado, ha perdido sus protones. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir, anoten eso. Glutamato igual a ácido glutámico, es la misma cosa. Entonces este es el aminoácido que vamos a encontrar como un neurotransmisor y es supremamente popular en nuestro sistema nervioso. Luego viene la glicina. Entonces la glicina se caracteriza porque es el aminoácido más simple de todos. Entonces, ¿cómo es este dibujo otra vez? Arranco por el amino, luego pinto el carbono alfa y luego pinto el ácido. Esta es la estructura del aminoácido. Y en la glicina, el radical del aminoácido es un hidrógeno. Por eso es que es el aminoácido más simple de todos. Y resulta que aquí tenemos otro súper importante. Este nos va a mantener ocupadísimos, mejor dicho, entre glutamato, mejor dicho, de verdad, en serio. Acetilcolina, glutamato y GABA nos van a mantener ocupados 3 semanas, fácilmente, entre esos tres. Entonces, GABA va a ser un neurotransmisor súper importante para nosotros. Es un aminoácido, es un derivado de aminoácido. Entonces vamos a ver que este GABA se deriva del glutamato. Eso lo vamos a aprender aquí, no se preocupen en una o en 2 semanas, ¿listo? Entonces ya vimos las monoaminas y ya vimos los aminoácidos. Dentro de las monoaminas existe una subclasificación que son las catecolaminas. Y acá tenemos algunas que estoy segura que han escuchado. Entonces, la dopamina, ¿la han escuchado antes, chicos? Sí, profe. Entonces, ese va a ser un neurotransmisor también muy importante para nosotros, va a tener efecto inmediato en el sistema nervioso. Después de ese vamos a ver entonces lo que sería la noradrenalina y la adrenalina. Ojo, porque acá tenemos sinónimos, ¿no? Entonces, la adrenalina también la vamos a conocer como epinefrina y la noradrenalina también la vamos a conocer entonces como norepinefrina. En los libros la pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres y cualquiera de los dos nombres está correcta. ¿Listo? Dopamina, adrenalina o noradrenalina. Estas son las catecolaminas. Igual todas siguen siendo monoaminas, ¿no? Entonces están dentro del mismo grupito. Estas son algunas pequeñas, ¿no? Me voy a adelantar un poquito. Este es otro pequeñito que es el óxido nítrico. Mírenlo acá tan bello. Entonces resulta que el óxido nítrico tiene una diferencia súper gigante con los otros. Y es que el óxido nítrico es un gas. ¿Cómo así? ¿Yo tengo gases dentro de mi cuerpo que funcionan como neurotransmisores? Sí. Y vamos a ver la cantidad de funciones que tiene el óxido nítrico, ustedes no se alcanzan a imaginar. Primero, es antimicrobiano, entonces nos va a permitir defendernos de esas amenazas bacterianas. Segundo, tiene un trabajo importante en la adhesión de plaquetas. Entonces ya sabemos que si yo quiero no morirme desangrada por una cortadita, pues voy a necesitar también de la acción del óxido nítrico. Es un neurotransmisor, que es la aplicación que vamos a centrarnos ahora.
¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir que es tumoricida? ¿Qué creen ustedes? Pues que ayuda para erradicar o erradicar los tumores. Para matar células tumorales, para matar tejido neoplásico. Entonces, súper importante para el tratamiento, ¿verdad? Va a tener acción en la respuesta inflamatoria, es decir, en la respuesta inmune. ¿Qué será la angiogénesis, chicos? ¿La génesis de quién? ¿Del angiosperma, creo que era? No. Vasos sanguíneos, ¿listo? Y también tiene una función importantísima en la vasodilatación. Entonces, miren que el óxido nítrico tiene resto de funciones, pero nos vamos a concentrar, obviamente, por ahora, en las de neurotransmisión. Entonces, todos estos eran pequeños. Monoaminas, aminoácidos, catecolaminas, que son monoaminas también, gases, y nos falta entonces hablar un poquito acerca de los péptidos. Acá tenemos dos ejemplos, el primero es la sustancia P y el otro es el neuropéptido Y. Entonces, no son tampoco tan gigantes, pero sí son más grandes que todas las que hemos visto antes. Entonces, por eso es que yo les digo que los péptidos son considerados como neurotransmisores grandes. Porque pues sí son más pequeños que la adrenalina, digo, más grandes que la adrenalina. Miren este que está acá, que es el neurotransmisor Y, mucho más grande. Y son aminoácidos que van pegaditos uno al lado de otro, son péptidos, son pequeñas proteínas. Bueno, listo. Entonces, chicos, vamos a avanzar, creo, hasta estas dos. Y ahí ya cierro porque arrancó el siguiente tema y ahí sí, mejor dicho, no quiero que quede cortado. Entonces vamos a ver estas dos. Resulta que habíamos visto por acá que en la neurona postsináptica vamos a tener algunos receptores, ¿cierto? Entonces habíamos dicho, ojo, ese receptor, algo le tiene que pasar cuando llega el neurotransmisor, genera una respuesta. Entonces, hay dos tipos de neurotransmisores básicos, o sea, hay muchos otros tipos, pero digamos que la clasificación general es acerca de cómo responden ellos, ¿listo? O sea, no importa si soy receptor para acetilcolina, o si soy receptor para GABA, o si soy receptor para glutamato, aquí lo que vamos a ver es cómo me comporto yo, qué hago cuando llega ese neurotransmisor. Entonces, lo primero son los receptores ionotrópicos. Si quiere decir que son receptores ionotrópicos es porque tiene algo que ver con un ion. Tiene todo el sentido, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que les voy a explicar. Los receptores ionotrópicos son canales de iones. Inmediatamente. Entonces, los neurotransmisores van a ser estos como hexágonos rojitos que ustedes ven. Mientras que las bolitas moradas son iones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? En el momento en el que la neurona presináptica libera o secreta estos neurotransmisores, los neurotransmisores van a llegar al receptor de la neurona postsináptica y generan la apertura de ese canal. Como el propio receptor es un canal, entonces esto es fácil. Los ionotrópicos suelen ser receptores muy rápidos. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, por favor, vaya y lleve esto, pues como yo misma lo tengo que hacer, pues yo misma lo hago muy rápido. Entonces, de nuevo, el neurotransmisor interactúa con el receptor, como el receptor es un canal, se genera la apertura del canal. Entonces, ojo, puede que entren iones, como puede que salgan también, ¿no? Eso depende en particular de cada caso, no siempre va a ser entrada de iones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este tipo, como les digo, de respuesta va a ser extremadamente rápido y va a permanecer abierto el canal hasta que pues, se termine la interacción entre el neurotransmisor con el canal ionotrópico, con ese receptor ionotrópico. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Listo. Y tenemos un segundo tipo que se llaman los metabotrópicos. ¿Qué querrá decir metabo? Pues que es algo como de metabolismo, ¿cierto? Entonces no es que la célula vaya a producir ATP y que vaya a hacer respiración celular. No, no, no.
A lo que se refiere es que va a generar una respuesta diferente. Entonces, ojo, si acá en los ionotrópicos decíamos que el receptor era un canal de iones, en el metabotrópico no. El metabotrópico es una cosa diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que tenemos acá nuestro receptor. Otra vez el receptor va a notar la presencia de este neurotransmisor que siguen siendo los hexágonos rojitos. ¿Listo? Normalmente, óiganme bien, normalmente no es necesario que siempre ocurra lo mismo. Este receptor va a estar en contacto con una cosa que se llama la proteína G. Entonces, ustedes creo que ya le han hablado también con el doctor Eduardo, ¿no? Entonces, esta proteína G va a tener una modificación cuando se da la interacción con este receptor y va a generar toda una cascada, toda una gran cantidad de cambios que van a generar dentro de la célula la liberación de unos segundos mensajeros, es decir, ya no hago yo sola las cosas, sino ustedes me dicen, vea, por favor, lléveme esto a tal lado. Entonces yo voy, lo llevo a hacer mi entrega, o yo mando un mensajero a que vaya a hacer mi entrega, y en hacer mi entrega dependo de que los trabajadores estén en ese momento activos, y luego mandan a una persona, un transportador, a que lleve la entrega hasta Armenia, y en Armenia va otro mensajero. En fin, hay muchos intermediarios. Entonces, ¿qué creen ustedes? Después de que ha pasado por todos estos intermediarios, por fin llegamos a un canal de iones. Y ese canal de iones entonces va a abrirse y va a permitir ya sea la entrada o la salida de iones de la célula. Entonces, al final del día, pues pasa lo mismo en los dos, ¿cierto? Tanto en los ionotrópicos como en los metabotrópicos vamos a terminar generando la apertura de un canal de iones que va a generar un cambio en la polaridad de la neurona, ¿cierto? Pues porque entra iones, salen iones, algo pasa y hay un cambio en la polaridad. Pero entonces, chicos, ¿cómo será este tipo de receptor metabotrópico? ¿Será que esta respuesta es rápida o es más lenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Lenta? Es mucho más lenta, ¿listo? Entonces, mientras los receptores ionotrópicos son súper rápidos porque soy yo solita la que hace todo el trabajo, entonces yo lo hago rápido. Mientras que aquí, como tengo que pasar por varios intermediarios, vamos a generar un, digamos, un gasto o un consumo de tiempo mayor. ¿Listo? Entonces, de nuevo, hay muchos tipos de receptores, hay receptores GABA, receptores acetilcolina, lo que sea, pero en términos generales, la clasificación más importante es si son ionotrópicos o si son metabotrópicos. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí de lo que hemos visto acerca del funcionamiento básico de una neurona, síntesis de neurotransmisores súper básico y ahora este tema de los receptores. ¿Estamos más o menos claros? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Muy, muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esto ustedes ya lo tienen cargado en su... ¿En su qué? En su aula virtual, por supuesto. Entonces, si vamos aquí a esta semana, ya ustedes entonces tienen cargado el temario completo. Todavía nos hace falta ver un par de cositas para poder resolver el quiz, entonces yo lo voy a mover a la siguiente semana. Es más, yo no lo tengo activado. Ahorita lo muevo a la siguiente semana, entonces ya saben, estamos súper avisados. El próximo jueves entonces vamos a tener quiz, ¿listo? En ese quiz vamos a cubrir lo que hemos visto y lo que nos hace falta, porque es que lo que nos hace falta es lo más importante, es lo más largo, que es empezar a describir todo el tema de acetilcolina, glutamato y GABA, que les dije que son los tres más relevantes que nos van a mantener ocupados, ¿listo? Entonces, chicos, pues vamos a dejar hasta ahí por hoy del temario para no dejar cortada esta parte que les digo que es que necesito ir de chorro con eso para que les quede bien clara. ¿Listo? Entonces, si les parece bien, voy a llamar lista, ¿vale, chicos? Entonces, tengo por aquí a Laura Barrera. Sí, profe. Perfecto, nena. Tengo por aquí a Aura Caballero. No la veo, listo. John Esteban Cárdenas. Sí, señora, aquí estoy.
Muy bien, compañero mío. Diana Castellano, sí, claro, nena, acabamos de hablar. Tú me escribiste, por supuesto. Listo, nena, perfecto. Sergio Contreras. Listo, don Sergio, muy bien. Laura Cuevas, ¿te pudiste conectar finalmente, nena? Aquí, profe, sí, sí, señora. Eso, muy bien, excelente. Listo, nena. Jamie Díaz. Laura Garzón. Ah, listo. Ok, pero entonces dile a Laura que me escriba, nena. Profe, creo que Jamie Díaz creo que se retiró. Ay, ¿en serio? Ouch. Listo, no sabía. No, se ha retirado, profe. Es que ha tenido fallos en el internet. Ah, ok, ella listo. Sigue, ella no se ha retirado. Ok, bueno, entonces voy a anotar acá simplemente que tiene fallas con internet. Pero para... clase, ya te participo. Listo, listo, perfecto. No, es importante. Yo la dejo entonces acá reportadita que Jamie está teniendo problemas de internet. Laura Garzón, ¿estás por acá, nena? Señora. Listo, perfecto. Angie González. Sí, profe. Perfecto, nena, muy bien. Estefanía Hernández. Listo, Estefanía, ya te vi. Vanessa Herrán. Yo, profe. Listo, doña Laurita, perfecto. Carol Herrera. Presente, profe. Muy bien, nena. Yuli Hurtado. Presente, profe. Por supuesto, doña Yuli. Profe, qué pena contigo. Lo que pasa es que mi compañera Wendy tiene problemas con el internet, pero ella estuvo durante toda la clase. Entonces la acabo de oír hace como 5 minutos. Wendy. Wendy Vélez. Wendy Vélez, listo. Vale, nena, no te preocupes. Listo, tengo por aquí a Paula Jaramillo. Presente, profe. Muy bien, nena. Karen López. Aquí, profe. Listo, nena, perfecto. Erika Manrique. Presente, profe. Muy bien, doña Erika. Laura Martínez. Aquí, profe. Muy bien, nena. Bueno, Yuri Mesa, sí, claro, ya acabamos de hablar, nena. Santiago Monguí. Aquí, profe. Listo, don Santi. Jessica Nieto. Presente, profe. Listo, nena. Cristian Orjuela. Presente, profe. Listo, don Cristian María. Michael Oviedo. Don Michael, muy raro que nos hubiera conectado, ¿sí o no? Listo, ahora no te preocupes que ya... Presente, profe. Ah, sí, ¿ves? Estaba por allá viendo la novela. Con razón no me respondía. No, profe, es que está muy... supremamente mala la señal. Tranquilo, Michael, no te preocupes. Doña Clarita, pues claro, acabamos de hablar, no te preocupes, nena. Andrés Felipe Ramírez. Presente, profe. Listo, don Andrés María, muy bien. Valery Rincón. Presente, profe. Listo, Valery. Alejandro Rincón. Presente, profe. Don Alejo. Paula Rubio. Presente, profe. Listo, nena. Y doña Helen. ¿Dónde está Helen María? Aquí estoy, profe. Listo, nena. Catalina Vallejo. Presente, profe. Listo, nena. Camila Varela. Presente, profe. Listo, nena. Ingrid Velandia. Presente, profe. Listo. Bueno, Wendy, me dicen que se desconectó. Y don Diego, que va a dejar de consumir esas cosas feas y raras. ¿Sí o no, Diego? Por favor. Sí, pero deja de tomar esas cosas locas. Listo. Bueno, mis chicos, entonces, ¿qué tenemos pendiente? Necesito que por favor revisen un poquito este tema, o sea que si les quedó alguna duda de hoy, ustedes saben que yo ahorita más tardecito les cargo el video, que estén chequeándolo porque me voy a poner un poco agresiva en las próximas dos clases. O sea, esta era la clase introductoria, jajaja, muy chévere todo, pero ya en las próximas, cuando hablemos de glutamato y de GABA y de acetilcolina, ya son puras rutas de síntesis. Entonces necesito que tengamos claras los fundamentos para que nos rinda, ¿listo? Porque ya empieza a ser un poquito más fuerte. No es difícil, simplemente que es mucha información. Entonces, si tenemos claros los conceptos, todo es más rápido. Y háganme el favor,
y se ve en las películas de Harry Potter, porque entonces yo, ¿cómo les explico? Si no se ven eso, entonces me quedo sin argumentos. Los animales fantásticos son solo dos, entonces no tienen que verse 8 películas, son solo 2. ¿Listo, chicos? ¿Quedamos en ese trato? Vale, profe. Profe. Listo. Bueno, mis chicos, entonces les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarme también hoy a esta hora. Sé que no es nuestro horario habitual, pero pues sí era súper importante que nos viéramos hoy para no atrasarnos. Y no se les olvide que el próximo jueves, en horario habitual de clase, tenemos quiz. ¿Listo? Entonces, después de la clasecita, hay espacio de quiz para que lo tengan presente. Vale, profe. Gracias. Listo. Gracias, profe. Exacto, bueno, Diego, ahí tienes plan para todo el fin de semana. Listo, no te preocupes, Alexandra, ya te vi, entonces ya te pongo la asistencia. Entonces, ahora sí, feliz fin de semana para todos, chicos. Profe, qué pena, es que se me está yendo mucho el internet y tú me llamas y no pude contestarte porque... Tranquila, Clarita, no te preocupes que yo te vi, tranquila, no hay lío. Listo, entonces, bueno, feliz tarde. Chao, chicos, bye bye. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.